mañana voy a hacer yoga. Y bueno, les voy a compartir hoy, perdón la voz, compartir hoy un día de mi vida. Bueno, y hoy tengo que hacer un montón de cosas. Espero mostrarles un poquito cómo puede ser un día en mi vida y que me conozcan un poquito mejor. Mostrarles cositas, entonces, ¿no? Aquí vamos. Les recomiendo un montón. Le pueden echar otras dos frutas. Yo a veces le echo como fresa o pera. Uf, queda delicioso. Les voy a contar mi secreto. Mi super mesa, a veces de tutorial, hace el papel, es la mesa de la plancha. Es que aquí queda muy buena luz porque por la mañana hace solecito, entonces por eso también desayuno acá. Bueno, siempre que termino de desayunar me encanta leer libros, entonces estoy leyendo esta semana estos dos libros. Uno es este, Los Cuatro Acuerdos, uff, recomendadísimo. Es como sabiduría tolteca, que te dice como cuatro cosas que te puedes como proponer a ti mismo hacer para como cambiar esa mentalidad que nos han impuesto, como de miedo, como de actuar por miedo o en contra como de lo que somos realmente. Y, uff, estoy enganchada a esto. Si no saben, es la de la saga de Divergente. Hace como en el 2014-2015 me compré el primer libro en inglés y dije, wow, cuando aprenda a leer inglés lo voy a leer todo. Y hasta este año lo leí y me enganché un resto, y me fascina. Nada que ver con las películas, o bueno, en mi opinión, en mi humilde opinión, nada que ver con las películas. Y me gusta mucho más el libro, claro. Pero primero, antes de leer, voy a levantar a esta señorita que está pillando. Que no me das la cara. You mean bread and butterfly? Oh yes, of course. Voy a leer media horita, tengo a las 10 clase virtual, entonces me voy a arreglar un poquito, bueno, a cambiar, a bañarme o lo que sea, y seguimos con el día. Y les muestro cómo son mis super clases virtuales, aunque realmente no tengo muchas porque ya como estoy acabando la carrera, literalmente tengo dos clases. La clase que veo es como una clase de práctica teórica y nos mandaron como el primer trabajo, ejercicio, que era como tener una bitácora sobre nuestro despertar. Me parece súper bonito porque se supone que teníamos que ver cómo nuestra columna vertebral nos hacía levantarnos, y nos volvíamos seres bípedos, nos volvíamos como humanos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo cogí la libretica que hice, que les mostré. Hice como una serie de anotaciones súper bonitas, pero pues tenía que subirlas y no las he subido, entonces voy a subirlas. Ya me dio hambre y cogí unas fresitas con cocoa y una arepita de arroz que ya mordí. Y miren, les quería mostrar mi super bitácora. No sé si alcanza a leer un poquito. Me parece súper bonito este ejercicio. Y bueno, sigo en clase, así que dejaré grabar y pondré atención.
Ya salí de clase, estuve en clase como hasta la una y luego almorcé. Hay gente que me ha preguntado que si yo vivo sola y no, no vivo sola. Yo vivo con mi familia, pero pues por temas de privacidad no trato de no mostrarla. Creo que ha resultado bastante bien. Entonces pues nada, me tienen ya almuercito listo. Hablando como de cosas que me han preguntado, escogí unas preguntitas que encontré que he visto. Entonces les quería responder estas como 5 preguntas. Y bueno, el primero que me llamó la atención fue, me preguntaron que cuántos años tenía. Tengo 21 años y a propósito del comentario, yo soy de Bogotá. No lo había dicho, creo que lo di por sentado. Ahora el londoño me dijo, hice estudio de Bellas Artes. La carrera como tal que yo estudio se llama Artes Visuales. Y pues aquí otra pregunta, me dijeron, Melissa González me dijo, ¿podrías hacer un video sobre, hablando sobre la carrera de artes y cómo fue tu experiencia? Yo siento que sí me gustaría en un futuro dedicarle un video a este tema artístico, porque muchos de ustedes que me han escrito se relacionan con este mundo del arte o quieren estudiar arte o estudian arte. Sería muchísimo como dar mi comentario al respecto, porque siento que es una carrera, o sea, en mi experiencia es una carrera que tiene como muchos tabús, como muchos mitos, como que la gente no sabe realmente bien de qué se trata. Entonces como que quería hacer un resumen pequeñito aquí, como contarles cómo es mi carrera. Como tal, en donde yo estudio, esta carrera de artes visuales tiene como 3 énfasis, ¿no? Y tú te puedes enfocar en un énfasis o en los 3. Claro, cada énfasis te toma un tiempo determinado, entonces enfocarte en los 3 es casi como si hicieras unas 3 carreras más o menos. Los 3 énfasis se llaman, uno se llama énfasis gráfico, el énfasis plástico y por último está el énfasis audiovisual. Y me di cuenta de que me llamaba muchísimo más la atención hacer como el énfasis gráfico y empecé con énfasis gráfico. Ya viendo el énfasis gráfico me hacía falta mucho lo que era el tema de pintura y escultura y sentía que yo era muy de pintar a lápiz, blanco y negro, y necesitaba como un poco de color, ¿no? O sea, no había aprendido suficiente color para hacer mis dibujos. Entonces me fui por ver 2 énfasis. Siento que estas 2 énfasis me ayudaron un montón. Súper contenta de haberlos hecho los 2. Pues tú cuando entras a la carrera como que la gente piensa, no, es aprender a dibujar o aprender a pintar. Siento que es mucho más que esto. Ya es dependiendo como a lo que estés dispuesto tú, ¿no? Lo que más me llegó fue, mi profesor me dijo que para encontrar como mi estilo artístico, mi dibujo, era necesario que yo diera la vuelta por todos los estilos que pudiera, al final regresar al mío. Y eso fue lo que me dediqué, empecé como a experimentar un poquito en todo y créanme que eso me ayudó un montón, es porque cambió mi perspectiva total de la manera en que yo hacía las cosas. Porque yo creía que tenía que ser como súper perfecta. Yo era como súper exigente conmigo al hacer los dibujos porque que tenían que ser súper realistas y que no sé qué. Y no, al contrario, sentí que si ya podía hacer algo un poco realista, debería experimentar con otro tipo de cosas. Y así fue y al final no sé cómo rayos llegó el tema, pero me llamó mucho la atención como este tema de ilustración botánica. De todas las clases y todo lo que he visto en la carrera, lo que más me ha gustado y lo que más me he enfocado ha sido todo lo que desde el tema de la pintura, de la ilustración, me gustó mucho la cerámica y la fotografía análoga. Juan Carlos Ávila me preguntó que si es una ninfa. Creo que se refiere a mi pájaro. Entonces, bueno, les comento, mi pajarito es una pájara. Se llama Tequila, Tequila con K. La tengo hace como más o menos 2 años. Todo fue a raíz de que yo tenía un perrito que duró conmigo 15 años. Me lo dieron cuando yo tenía 3 años, me lo dieron en la Navidad. Fue como súper duro para la familia perderlo. Mi familia no quería volver a tener perros porque habían tenido muchos perros a lo largo de su vida. Entonces como que les dio muy duro esta pérdida. No querían otra pérdida más como de un perrito. Querían tener algo diferente, como algo diferente a un perrito. Pero pues como que, es que no quiero decir que llenara este vacío emocional, pero más que todo como que hiciera una compañía en la casa. Y nos encontramos con que había un aviario, una cosa así grande, no como una tienda de mascotas, no, sino una cosa grande, formal, wow, que criaba este tipo de pájaros. Y me pareció genial porque no eran pájaros como que uno dejara en la jaula, no, sino que se dejaba como sacar y se dejaba como tocar y toda la cosa. Entonces me pareció que era como más libre. Y bueno, la última pregunta, Viviana Quintero me dijo que ¿por qué no era vegana? A mí me gustaría ser en un futuro vegana, no se los niego, pero ya llevo un año largo siendo vegetariana. Hace rato lo quería hacer, pero mi salud en general
con todo este tema de la comida no es muy estable. No quería tener una dieta tan estricta, tan drástica, porque me podía afectar de algún modo. Entonces fui al médico y me dijo como que podía empezar a ser vegetariana, y poco a poco, pues luego con suplemento vitamínico y toda la cosa, ser vegana. Y me pareció correcto, porque sentí que uno también tiene que aprender muchísimo sobre el veganismo y toda esta cosa para poder serlo. Y aunque yo pues tengo algunos conocimientos de la cocina y de algunas cosas, pues en general de nutrición no. Entonces dije, no, quiero aprender bastante de nutrición para que luego, cuando elija como ser vegana, vegana, lo que sea, me alimente correctamente y no me vaya a dar aquí anemia o algo así. Como tal, yo soy como pesqui vegana. Bueno, yo no sé cómo es que le dicen, pero yo consumo pescado, consumo huevo y algunos derivados lácteos. No sé hasta qué punto llegaré a ser vegana, 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 estricta, estricta, estricta. Al menos vegetariana me gusta, me está gustando bastante y he aprendido muchísimo. A medida que voy aprendiendo, pues ir cambiándome. Y ya, esas eran sus preguntitas, unas preguntitas que había encontrado. Voy a ponerme a hacer unas ilustraciones y ya. Así voy. Yo estoy reutilizando literalmente una acuarela que había hecho. Así se ve. Esto es para un proyecto personal. Creo que más adelante se los voy a comentar, porque creo que hay gente que le gustan mucho las maticas, le va a gustar bastante. Había estos días hecho esta ilustración en acuarela y fui como, pues usemos esta misma. ¿Alguien me explica por qué rayos el cerrar en estos programas, el cerrar está al lado del guardar? Es muy ilógico. No se imaginan cuántas veces le he dado el cerrar rápido y no al guardar. Pero no entiendo, no entiendo. Alguien que me explique esta... Bueno, en fin. Ya, esa ilustración que les mostré, ya la monté como en el archivo final de lo que estamos haciendo y le envié una foto a, pues, con quien estoy trabajando esto, con un amigo, para ver qué opina. Y ahora me voy a poner como a hacer una ilustración de... Creo que voy a hacer un helecho. Tengo que hacer como varias maticas, como un catálogo de hartas maticas, pero hoy quiero hacer al menos una. Quiero hacer como un helecho, pero solamente líneas, así como lo que acabo de hacer, pero al lápiz. Y ya, ya son las 4:15, me siento recansada. O sea, tampoco es que haya hecho así un montón, no, de cosas, pero me siento súper, súper cansada. Y ya tengo hambre. No sé si ponerme primero a dibujar o hago una pausa o voy a comer. Bueno, ahí mira, a ver. Ya sé qué me voy a hacer. Quiero una arepa dulce. Me cayó la puerta en el dedo. Juro por mi vida que es una arepa. Y que me la voy a comer yo entera. Es gigante. Pero no se imaginan, tengo mucha hambre. Es que el frío, está haciendo mucho frío. Entonces me da más hambre. Y yo como un montón. Voy a comer esa arepota, que es como el tamaño de mi mano. Con té verde con canelita. Les presento a Lorenzo. Este es Lorenzo. Lorenzo ha sufrido un corte de cabello, de cresta.
Hice como una ilustración súper sencilla en línea como de un helecho. Quiero intentar hacer este pedacito acá en acuarela. Entonces les iba a dar como un super tip para la gente que le gusta la acuarela. Yo lo que hago es que todos los colores de aquí son los colores que yo tengo en acuarela. Estos son los mismos colores. Y lo que hago es que hago una tabla de veladuras. Si no saben lo que es veladura, es como capa sobre capa. Entonces, por ejemplo, este con este queda, este con este queda así, como de sobreposición de todos los colores, me da todo. Y hago otra tabla, es esta, que es, este sí es mezcla. Entonces, este mezclado con este queda y así sucesivamente. Cuando quieran un tono en especial, ya saben que lo pueden o encontrar en veladura o encontrar en mezcla. Bueno, espero que esto sea lo último que coma hoy. Dependía de qué horas me acueste. Es un huevito y abajo tiene arroz con tomate y cebolla, pimienta y listo. Y esta es mi comida. Y era en el mismo bol. Me encanta este plato. O sea, trato de comer todo en este plato. Me fascina. Y nada, me voy a como a poner a ver como una serie o algo mientras tanto. Esto ha sido como un día de mi vida, como en cuarentena. Esa soy yo, mi estado natural. No sé, todos los días son distintos, como que todos los días me salen cosas muy espontáneas. Tengo muchas cosas que hacer últimamente, tengo muchos proyectos, estoy involucrando muchas cosas en mis estudios. Entonces me gusta mucho compartirles ese tipo de cosas y espero en serio que les guste. Espero que no quede tan largo este video. Quería especialmente agradecerles por sus comentarios, por su apoyo, por suscribirse, por sus likes, por sus mensajes en Instagram, por todo. No saben lo feliz que me han hecho estos últimos días, esta semana. Es como que no, mi cuerpo no lo asimila, no saben ni cómo reaccionar, pero me han hecho muy feliz. No se imaginan. Como que los quiero mucho sin conocerlos como tal, los quiero montones. No sé cómo decirles lo que siento, la verdad. Espero verlos la otra semana acá. Se vienen un montón de cositas, tengo un montón de ideas de cosas. Un poquito de todo, ustedes saben, esto es como una mezcla de todo. Les mando un abrazo y un beso enorme, no sé, un besote gigante. En serio, los quiero muchísimo, los adoro, pero tengan una semana muy bella. Se cuidan, los quiero mucho. You mean bread and butterfly? Oh, yes, of course.